Hola a todos, bienvenidos a Volando Alto. El tema de hoy se titula Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Jesús es nuestro modelo de fe. Por fe descendió a los dominios del diablo. Sabía que su Padre lo sostendría y que el Espíritu Santo lo ungiría con poder divino. Con el recurso de la fe, vivió en la tierra como si estuviera en el cielo, en comunión con su Padre. Por fe, entró en los dominios de la muerte y seguro de que se levantaría de la tumba para reinar con su Padre. Tanta fe tuvo Jesús que se durmió en un barco a punto de zozobrar, confiado en la promesa de su Padre de que no moriría en un accidente, sino como una ofrenda cruenta. Nosotros también podemos tener fe. Por fe en Jesús, Pedro pudo caminar sobre el agua. Jesús estaba de pie sobre la ola y Pedro fue a su encuentro cuando Jesús lo llamó. Actuó porque creyó. Eso es fe. Creer en la palabra de Dios, confiar en Él. Por fe en Jesús, el centurión de Capernaum le rogó que solo dijera la palabra de curación a distancia y allá en su casa donde estaba postrado, su siervo sanaría. Jesús reconoció su fe y le concedió lo que pidió. Cuando el centurión volvió, encontró a su siervo sano y de pie. Jesús tuvo en su grupo a dos hombres de poca fe, Felipe y Tomás. Felipe se apoyaba en Andrés para ir a pedirle a Jesús favores que requerían fe, porque él dudaba. Tomás se resistía a creer que su maestro hubiera resucitado. Jesús tuvo que buscar a Tomás para ayudarlo a creer. En presencia de los discípulos, entró en el aposento alto sin abrir puertas ni ventanas y ahí le mostró las heridas de la crucifixión. Entonces Tomás creyó y lo adoró. Jesús sabía que en nuestros días habría escasez de fe, por eso dijo, «Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra», según Lucas 18:8. Los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe y él respondió, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería», según Lucas 17:6. Escasa pero valiosa. La fe es la mano humana que se aferra de la omnipotencia y obtiene poder para vivir en santidad y en victoria. Oh Señor, aumenta nuestra fe. Nos vemos en un próximo capítulo de Volando Alto.